Ramón Frade, born in 1875 and passed away in 1954. He is from Cayey, Puerto Rico. At the time, Puerto Rico was ruled by Spain as a colony, and then years later invaded by the United States. Finally, in 1888, there was a peace treaty and Puerto Rico came under American control. At the time, Puerto Rico was very poor, and many people were unemployed. Ramón painted one of his most notable artworks, El Pan Nuestro, referring to the jirabo or plantains that the elderly man carries. Puerto Ricans used to have to eat this fruit every day, often at breakfast, lunch, and dinner. How does this work of art make you feel? Why do you think Ramón painted this work of art? Let's look at other works of art by Ramón. Ramón was also a photographer. Here we see a woman smiling. Ramón was a realist. He loved to paint people, places, and objects just as they appeared in real life. Here we see a landscape of Puerto Rico. What do all of these paintings tell us about Ramón? What do you think? If you wish to learn more, please be sure to check out this website. Ramón Frade, nacido en Cayey, Puerto Rico en el año 1875 y falleció en el año 1954. En este entonces, Puerto Rico era gobernado por España. Después de muchos años, fue invadido por los Estados Unidos. Finalmente, en 1898, hubo un tratado de paz y Puerto Rico vino bajo control americano. En ese entonces, en Puerto Rico había mucho desempleo y, por lo tanto, mucha pobreza. Ramón decidió pintar esta obra titulada El Pan Nuestro, refiriéndose al jirabo o platanitos que está cargando el anciano. Los puertorriqueños tenían que comer esta misma fruta todos los días de desayuno, almuerzo y cena. ¿Cómo te hace sentir esta obra de arte? ¿Por qué crees que Ramón la pintó? Vamos a ver otras obras de arte de Ramón. Ramón también era un fotógrafo. Aquí vemos a una mujer sonriendo. Ramón era un realista, que significaba que le gustaba pintar personas, lugares y objetos tal igual como se veían en la vida real. Finalmente, aquí vemos un paisaje de Puerto Rico, el lugar que Ramón tanto amaba. ¿Qué nos dicen todas estas obras de arte sobre Ramón? ¿Tú qué piensas? Si quisieras ver más obras de arte de Ramón, por favor ve a la siguiente página web.